bella lengua alemana y miembro del comité organizador, es para mí un gran placer y un honor recibiros otra vez aquí en la sede de la convención, el Hotel H3 Andalucía Plaza. Especialmente a nuestro presidente Arturo y los gobernadores Miguel Ángel del Distrito A y Claudio del Distrito B. Sed bienvenidos otra vez y enhorabuena a los socios elegidos por el año 2013-2014. Ya hemos pasado tres grandes días de leonismo, trabajando mucho y festejando también, y ahora celebramos el gran final de nuestra gala. Hemos empezado el jueves con un magnífico cóctel en este mismo hotel que nos ha servido de punto de encuentro, de intercambio y de amistad durante toda la convención. Hemos visto cómo el equipo del hotel se está volcando para ofrecernos la mayor comodidad posible y cómo nos mima. Por tanto, quisiera aprovechar la ocasión para expresar mi profundo agradecimiento a Thomas Lerchner, el director del hotel, y a todo su equipo, especialmente a Lucía. Muchas gracias también. Muchas gracias también a Marcos, que formaba parte del hotel, por el gran apoyo prestado incluso durante el periodo preparativo. La primera vez que la convención se celebró en esta ciudad fue en 1981 y la segunda en 1997. En ambas ocasiones el Hotel H10 ya empeñaba un papel importante. Me alegra muchísimo que Marbella haya vuelto a acoger a nuestro mayor evento anual. Muchísimas gracias también al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella por su inestimable apoyo en esta nueva edición y también a nuestros patrocinadores del ABN AMRO Bank, del Vinci Hotel, del Hotel H10, de Natural Best Products y de Ojiblanca. Muchas gracias. Y ahora os pido un grandísimo aplauso para el Comité Organizador de la Convención Nacional 2013, dirigido por Henry Philippe. Su equipo está formado por socios de los cinco clubes de Marbella. Gracias a todos estos amigos. El equipo formado del Lions Club Decano por Mariana Álvarez Racero, del Lions Club Cosmopolite de Mónica de Raya, del Lions Club Francofono de Roland de Raya y de Stella Klausmeier, del Lions Club Cosel Sol, de Joaquín Dueñas Valderrama, de Marcos Rodríguez y Fernando Fernández Corrido. Del Lions Club Lengua Alemana, por Irene Kreis, Günther Kreis, Tobias Heiden, Henry y mi padre. Y también muchas gracias a nuestro amigo Pepe Perucho, del Lions Club Málaga de Cano. Ellos han hecho lo humanamente posible para que vuestra estancia aquí ha podido convertirse en una experiencia inolvidable en todos los sentidos. Hemos elegido diferentes lugares para las celebraciones más importantes de este encuentro: el Hotel H10, al lado de Puerto Banús, ayer, con el Salón de Amistad en el Club de Golf en el Parque Oriental de Marbella, donde tenemos la sede de nuestro club, y hoy el acto magno en el céntrico Palacio de Congreso. Espero que los tres sitios hayan sido de vuestro agrado y que os encontráis cómodos y a gusto. Desde aquí nos hemos preocupado y mucho de poner el marco para esta convención, pero los contenidos les hemos puesto todos juntos.
silencio. Quiero deciros que me ha gustado mucho poder pasar estos tres días con todos vosotros y vivir lo que nos une desde los principios del leonismo, la amistad y la gran satisfacción de poder servir a los demás. Como madre de los hijos, no dispongo del tiempo suficiente para viajar a los muchos eventos leonísticos que se celebran dentro o fuera de España. Por tanto, me encanta teneros aquí y haber tenido la posibilidad de conocer a muchos de vosotros personalmente en el transcurso de este evento. Siempre he centrado mi energía en mi club, en la zona y en el municipio de Marbella. En mi opinión, tenemos que poner más importancia en la creación de los clubes leos. Los leos son nuestro futuro y aquí somos muy orgullosos de tener un equipo de leos muy fuerte. Muchísimas gracias a los leos por vuestra ayuda durante todo este evento. Ahí son mis leos. Otro tema que me importa mucho es la posición de la mujer en el leonismo. Aquí en Marbella ahora tenemos tres presidentas de clubes. ¡Qué fuerza! Adelante, mis amigas en toda España. En mi opinión, los cinco clubes de Leones de Marbella estamos dando muy buenos servicios a los menos favorecidos. Y estoy convencida de que podremos dar mucho más aún, ya que se ha creado un ambiente de amistad y de armonía entre los diferentes clubes. Uniendo nuestras ideas, nuestra creatividad y nuestra amistad, llegaremos mucho más lejos aún. Brindemos por el éxito de la Convención Nacional 2013, por el leonismo, por la amistad y nosotros servimos. Muchas gracias. A mí no me gusta de hablar mucho. Saludo a todos. Esperanza que pasa días muy bien en Marbella. Y tenemos un programa muy estricto. Señor presidente, por favor, con tu equipo. Exactamente 3 minutos, porque yo limito el tiempo. Por favor. Buenas noches. Sé que queréis escuchar hola y adiós, porque hoy es nuestro día, un día intenso de trabajo. Voy a ser muy breve. Quiero saludar a nuestro orador oficial, pasado director internacional José María. Quiero saludar a los miembros de las autoridades locales. Quiero saludar a los gobernadores electos, al presidente del Consejo electo y a todos vosotros. Y quiero hacerlo delante del futuro del leonismo. A mi lado. Tenemos que ser felices, tenemos un club leo que va a ser muy importante. Entonces, permitidme pediros disculpas porque hoy realmente hemos tenido una reunión intensa, dura, fuerte, leonística. Y entendemos que de aquí van a salir un futuro muy esperanzador para las relaciones que los leones debemos de tener entre nosotros. Voy a entregarle mi medalla al presidente Leo para que sea su primer recuerdo leonista. Hola y adiós. Disfrutar. Ser felices. Y aproveche. No, yo no quiero más micro porque lo he tenido suficiente. See you.
siempre me guardé.